la salud es tan importante como la cultura. Mi nombre es José Sánchez Alvarado, soy médico, pero también me conocen como Pepe Sánchez, entrenador de fútbol, y yo también estoy con la cultura. Con sus ganas y empeño hacen de esta gala un acontecimiento donde cada año se intentan superar tanto los chicos como los voluntarios. Desde el Ayuntamiento de Santa Lucía siempre hemos trabajado por un tema de igualdad. Siempre hemos entendido que tenemos que integrarnos porque cada uno de nosotros tiene una forma de diferente de hacer las cosas, tiene su pequeña discapacidad y que es legal y en este caso necesario que pongamos los medios para que toda esta gente también se incorpore a la sociedad. Felicidad. Tienen tanto, tantos que no tienen nada. Felicidad, felicidad. Y unos tienen tanto, tantos que no tienen nada. Terror, cabalgata de reyes, alegoría del carnaval, son solo los actos más importantes del taller de animación en el municipio de Santa Lucía. Hola, me llamo Margarita López, soy responsable del taller de animación y yo también estoy con la cultura. Yo me equivoco si digo que el taller de animación es uno de los talleres pues con más alegría en el municipio de Santa Lucía, ¿o voy mal encaminada? Yo espero que no te equivoques porque es la intención. Animado, el taller de animación está, la verdad es que el ambiente de trabajo, además de que los participantes se lo pasan bienísimo, el ambiente de trabajo también entre los compañeros es fantástico. Y a mí siempre me ha llamado la atención, Semi, la cantidad de gente que mueven en el municipio cuando hay una cabalgata, cualquier actividad, no voy a encasillar una, pero cuando hay una actividad, ya no solamente la gente con la que ustedes trabajan, que me van a decir ahora cuánto hay, sino las que salen a la calle a ver una actividad de lo que ustedes realizan. ¿Ustedes cuando están haciendo su trabajo son conscientes de eso? Sí, somos conscientes y la verdad que las personas las contamos en miles, porque son miles de personas las que se acercan a ver la alegoría, miles de personas las que se acercan a ver la Casa del Terror y miles las que van todos los años a la Cabalgata de Reyes, por ejemplo. Porque claro, Miki, tú piensas, estoy en casa y voy a ver la Cabalgata de Reyes. Claro, automáticamente ustedes que son los organizadores también pensarán en eso. Cuidado porque hay familias enteras que van a ver esto, vamos a hacer una cosa bien hecha. ¿Pero cómo se hace eso, Megui? Bueno, nosotros siempre lo que tenemos en cuenta es que la Cabalgata de Reyes va dirigida a los niños. Y nos encanta porque en otros municipios, por ejemplo en Agüimes, es más formal, ¿no? Más tradicional. Pero nosotros siempre pensamos en los niños. Por ejemplo, la hemos hecho de los juguetes, la temática este año de la fantasía. Y siempre nos planteamos eso, que llegamos a un gran número de personas y nos encantaría tener un poquito más de presupuesto para hacerla más grande, quizás hacer más carrozas, también ser más personal, pero bueno, hacemos todo lo que está en nuestra mano, intentamos que sea lo mejor posible teniendo en cuenta eso, toda la gente que la viene a ver. Claro. Y exactamente, Semi, ¿cuál es el lugar de trabajo de ustedes? Porque claro, decimos el taller de animación, pero nunca sabemos el sitio en concreto. Pues digamos que la sede física del taller de animación se encuentra a la trasera del Teatro Víctor Jara, ahí está la instalación. Y normalmente trabajamos allí. Eventualmente, por ejemplo, para montar alguna de las carrozas que no, digamos que en el espacio no nos caben. Trabajamos en el antiguo almacén municipal y también la Casa del Terror, que se desarrolla en el antiguo almacén municipal, pues el trabajo prácticamente todo se desarrolla allí. Muy bien. Oye, ahora sí que con Megui vamos a enumerar la cantidad de veces que ustedes salen a la calle durante el año. Bueno, pues trabajamos las diferentes actividades en las que trabajamos. Es la Cabalgata de Reyes,
Luego tenemos un mes y medio, poquito tiempo para montar la alegoría del carnaval, corriendo, corriendo. A toda prisa. Y luego organizamos la fiesta del Día del Libro. Muy bien. Y ya empezamos con la Casa del Terror. Eso sí que me da miedo, ¿eh? Eso espero. Yo estuve una vez y no aguanté todo el camino, ¿eh? ¿No? Ay, cobardica. Totalmente de acuerdo, tuve que marchar. Pero ¿cómo pueden hacer eso, chiquillos? La verdad que trabajamos un montón también en eso, los participantes ahí, eso les encanta a todos los participantes. ¿No? Sí, ellos se lo pasan muy mal. Que les gusta porque es divertida. Sí, les encanta asustar a los chiquillos y a los jóvenes les encanta asustar. Muy bien. Oye, trabajan con niños, entiendo, lógicamente, antes comentabas lo de la cabalgata de Reyes. ¿Hay muchos niños en el taller que ustedes representan? ¿Hay fechas concretas, son etapas concretas? ¿Cómo funcionan los niños? Trabajamos por grupos de edades. Normalmente lo dividimos en 8 y 10 años, 11 y 12, 13, 14 y 15, y el último grupo de 16 y 17, y otro de más de 18, el último de más de 18, de 18 hasta el infinito. Y solemos tener una media de 30 o 40 personas por grupo de edad. O sea, más también participa con nosotros. Los centros ocupacionales y los centros de tarde, sobre todo en el carnaval, y podemos llegar a ser casi 300 personas participando en una actividad. Pues un número importante, ¿eh? Sí. Un número muy importante. Las responsabilidades, ¿qué es lo que le piden a ustedes, pues no sé, los coordinadores o los jefes, aunque ustedes son parte importante porque también son coordinadores, pero qué es lo que más les pide que, a lo mejor por una razón u otra, ustedes cambiarían? Porque claro, yo no puedo entender de la parte divertida del terror, por ejemplo, yo no entiendo de esas cosas, pero ustedes sí. Y a veces los directores no entendemos cuál es la parte que tiene un presupuesto más alto o menos. ¿Qué cambiarían? ¿Qué quitarían? Hombre, ¿qué harían? El presupuesto siempre es un hándicap. Estamos preparados por lo siempre, mismo. Siempre el problema del presupuesto. Y bueno, por lo demás, en general, sí. No sé. Claro, que cada vez tenemos menos dinero por el tema de la crisis y me parece normal, evidentemente, claro. Si no hay dinero, pues nada. Pero intentamos, nada, suplirlo con creatividad cariño, con ilusión, todo sale para adelante. Totalmente de acuerdo. Pero si tuvieran dinero, ¿qué harían? Pues a lo mejor lo mismo pero a lo bestia, ¿no? Sí. Mucho más grande. Claro. En vez de 5 carrozas, pues hacemos 10 carrozas. Y en vez de un escenario como dentro del teatro, pues saldremos a la calle con el carnaval, haríamos un escenario grande como en Las Palmas. ¿Sabes? Todo es mejorable, pero hace falta más dinero. Hace falta dinero, ¿verdad? Un dinero siempre mandando también este tipo de cositas. ¿Cuántas personas trabajan en el área que ustedes representan? Somos cuatro de manera fija. Fija. Y luego puntualmente llamamos a dos o tres personas más, depende de la actividad. Uh-huh. ¿Lo que más cuesta de ese taller, de ese área de animación, lo que más cuesta llevar a cabo qué es? Ya entiendo que las fechas, porque vamos corriendo para poder llegar, eso es una parte. Sobre, pero sobre todo el tiempo. Sí. Muchas veces lo hemos pillado. Sobre todo en carnaval, que entre una actividad y otra, la Navidad no se puede mover. Está ahí, el carnaval a veces se adelanta demasiado, sí. Es lo que más en carnaval no duermo, tengo pesadillas. Es mes y medio para montar, es una responsabilidad muy grande. Para mí el carnaval representa un estrés. Sí, el resto del año soy muy feliz en mi trabajo. Siempre soy muy feliz en mi trabajo, pero en carnaval yo lo paso muy mal. Es muy poco tiempo. Pero Miki, ¿tú cuánto tiempo llevas trabajando con animación en el taller? Animación. Llevo 14 años ya. Y todavía no puedes dormir cuando llega el carnaval, son muchos años. Y ojalá que siempre me preocupe así por mi trabajo. Eso es porque me gusta y quiero que salgan las cosas bien. Sí, es verdad. Oye, ¿a cuál me invitarían de todas las actividades que hacen? Yo tengo que ir a una sola. A todas, mujer. No, estírate. Me tengo que quedar con una, ¿a cuál me invitarían? No. Son todas diferentes. Sí, por eso. Bueno, para adultos, si te da miedo la Casa del Terror, no vayas. No, vale, la cabalgata de Reyes es preciosa, pero bueno, es más dirigida a los niños. Vamos a ir al carnaval, a la alegoría. Carnaval, a la alegoría. Se dijo. Pues nos vemos en el carnaval, chiquillos. Muchísimas gracias. Mi nombre es Susana Hidalgo Ferrera. Estoy desde el año
79 trabajando como profesora, hoy jubilada, en este municipio de Santa Lucía, y yo he estado, estoy y estaré siempre por la cultura. Estamos ante una cuestión difícil, controvertida. El libro es un libro polémico, es un libro políticamente incorrecto, porque aborda cuestiones que hasta la fecha ni los medios de comunicación, bien porque no lo han constatado, bien porque no lo saben, yo no voy a hacer juicios de valor, se han dedicado a dar, a hacer correa de transmisión de lo que han dicho los políticos y lo que dice el discurso oficial, que está absolutamente muy lejos de la realidad, ¿no? Y en Santa Lucía, ¿a cada santo le llega su día? No hacía falta en aquella época contratar grandes grupos folclóricos. Se reunían los amigos, la familia, uno en la esquina delante los chiquitos y sacaban la guitarra, los timples, panderos y se hacía la juerga. En cada esquina de la plaza o del pueblo había unas pequeñas parrandas, siempre muy familiares. Y así eran las fiestas, así sigue siendo. De alguna forma, nuestras fiestas. Termino reconociendo los desvelos de tantos y tantos vecinos y vecinas que han colaborado y que es imposible nombrarlos todos uno a uno, ya que entonces tendría que leer pues todo el censo de Santa Lucía Casco y sería imposible porque igual se me quedaría alguno atrás. Pero en alguna medida esta gente hacen que nuestras fiestas sean de acogida y de sana diversión. El tiempo se nos termina. La próxima semana seguimos con más cuestiones.